Muy bien, ¿nos vamos al móvil? ¿Me dicen acá? ¿Sí? Sí. Perfecto, nos vamos al lugar donde mejor se respira la peperina. ¡Qué rico! Tengo el recuerdo de haber ido hace unos años. Hay olor a peperina. La gente, ahí está. Mira, dicen que sí. Ahí está la gente que también exhala peperina. Hola, hola, ¿cómo les va? Susana, sí, cuando quieras, tenés que estás invitada. Estamos acá con Fátima Flores en su casa. Nos atendieron muy bien. Y acuérdense que Fátima es camaleónica y protocolo mediante, ahí está, taca, 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 taca. Hola, Fátima. Hola, Su, ¿cómo estás? Hola, mi amor, feliz año. Qué ¿cómo gusto, estás, amiga? Qué gusto de verte y más con esa escenografía que tenés detrás. Decí que te salva el COVID, si no, la semana que viene estaba ahí tirándome yo. Sí, sí, bueno, súper invitada y saludo a todo el equipo. Gracias por estar siempre nada, apoyando el teatro, a los artistas. Realmente es impresionante el trabajo, Su, que hacen en tu programa de apoyar a los artistas desde las redes, desde el teatro. Siempre, nada, yo me siento muy... Y ves que te veo siempre, porque siempre te mando mensajitos. Sí. Escuchame una cosa, Fati, es muy... Habrá sido muy movilizador. Perdón. Debutar. Sí, sacala. Sí, sacala, tranquila. Con doble función y lleno total, ¿no? Bueno. Porque venimos perdón, de un año tan sí. triste. Y en reencontrarte con tanto público habrá sido muy fuerte, muy movilizador, ¿no? Muy movilizador, Su. Vos sabés que el primer día, cuando se abrió el telón, yo aparezco con el primer personaje, Cher, toda con un pelucón morocha, así divina. No, no, no. Fue el aplauso que no terminaba nunca. Lindo. Era, yo creo que fue el aplauso más largo que recibí en mi vida y tiene que ver con el agradecimiento del público, de que los artistas estemos brindando un show, con las ganas que tiene la gente de divertirse, de entretenerse. Fue, pero mira, te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Fue tremendo, tremendo. Fátima, felicitaciones porque me encanta lo que haces, tu trabajo, tus invitaciones, todo eso. ¿Te has encontrado ya con colegas tuyos para hablar de la temporada, de cómo se va a presentar? ¿Han intercambiado opiniones? Hola, Dani, querido. ¿Cómo te va? Bien. Mira, todo bien. Mira, la verdad que no nos hemos encontrado con colegas porque justamente yo... Un solo día cené afuera, que creo que fue el día anterior al debut, pero siempre me vengo a comer a casa porque tengo notas de muy temprano, entonces nada, estoy haciendo como una vida, viste, muy ordenada, claro, de cuidarme, metódica, por dos razones, para cuidarme de todo esto que estamos viviendo y por el desgaste que tengo arriba del escenario físico y vocal, con lo cual trato, viste, de cuidarme mucho, pero por eso no me he encontrado con colegas. Lo que sí te puedo decir es que hay... Se siente como una cosa, un inconsciente colectivo de que todos vamos para adelante, bueno, de que todos nos bueno. ponemos la camiseta. Sí, sí, hay una cosa, ¿no es cierto?, en el ambiente así. Por lo menos hasta ahora, hoy estamos, ¿a qué fecha de enero? Porque ya estoy con... Ocho. Oh, 9 de enero. 9. Nueve de enero, todavía no está esta cosa de viste que antes siempre estaba yo salí primero, quién salió primero. Año hay otro sentimiento de ponerle, viste, el pecho a las balas y de hacer la patriada de venir a hacer temporada. Claro. Fátima, recién hablando de este tema, tenía que ver con que difundamos que el teatro es seguro, que se puede ir con protocolo y que impactó, ayer hablaba Müller, en lo que es su obra allá en Carlos Paz, donde la gente no fue a comprar entradas. ¿Esto impactó en su espectáculo, digo, en estos días? ¿Qué sucedió? Porque es una temporada que está arrancando de a poco. Sí, sí, mira, es una temporada que es atípica, obviamente, que durante todo el año pasado no sabíamos si se iba a reabrir, reapertura sí, no, finalmente se reabrió, gracias a Dios, y con todos los protocolos. Nosotros hemos trabajado durante todo el año con toda la gente de acá de Córdoba para ver cómo se trabajaba con el protocolo, con la seguridad para el público, para los artistas, con las medidas de sanidad. Se le toma la temperatura a todos los que ingresan al teatro. El ingreso del público al teatro también es con distanciamiento social para que no se produzcan las aglomeraciones de gente. El público también está sentado en butacas espaciadas. Incluso entre primera y segunda función, que se sanitiza todo, al público también se lo va reubicando en diferentes butacas. O sea, se tienen en cuenta todos los detalles. Y por supuesto, el público con sus barbijos pudiendo disfrutar del show.
yo creo que realmente se toman todas las medidas, así que estamos todos en ese sentido, nada, poniéndonos la camiseta y muy seguros en eso, gracias a Dios. Fátima, ¿cómo estás? Bueno, nos alegra mucho que hayan podido debutaron el 1 de enero. Contanos un poquito de la obra, ¿cuántos personajes hacés? Sí. ¿Cuántos cambios tenés? ¿Quién te acompaña? Porque a la gente le encanta saber con quién se va a encontrar además de Fátima. Sí, Fabiana, bueno, vos sabés que este es un debut. Debutamos aquí en Villa Carlos Paz con Fátima Es Camaleónica, nuevo show que Diego lo estuvo viendo acá con todo tu equipo. Les encantó, han tomado imágenes, realmente un show completamente nuevo, donde canto mucho. Sí. Sí, te canto mucho. Acá me decían que les gustaba mucho el cuadro de La Pantoja. Ay, qué lindo. Que se lo gusta, que le den like, ole, venga. No, es un cuadro que te digo que... Bien para las parejas. Bueno, es muy, muy emotivo y me encanta porque hay pelo la cantante, la actriz. Me encanta, lo disfruto mucho. En el final también hay un montón, todas las divas de la canción, todas. Melódica y divas de la cumbia, todas. Donde termina todo el mundo cantando, bailando, todo el mundo en sus butacas, sí. Con el distanciamiento social, pero todos, viste, con mucha alegría. Me acompaña el genio de Julián Labruna, que está súper rompiéndola como siempre, con nuevo stand-up. Tenemos bailarines, así que hay ballet que me acompaña, donde hacemos Madonna, Liza Minnelli, Cher, qué sé yo, Lady Gaga. Bueno, es decir, hay infinidad de personajes. Los famosos popurris, donde entran todos los personajes que el público quiere ver. Y otra novedad, que también hay un sketch donde hago del camarín, donde van apareciendo los diferentes personajes que me cambio delante del público. Ah, qué ¿eh? Bueno. Eso se lo muestro a la gente, lo que pasa detrás delante del qué público. Bueno. Y qué bueno, es muy qué bien lindo. Recibido. Ahora, por la gente. Fátima, sabemos bien que vos cuando, digamos, haces un personaje, lo trabajás durante mucho tiempo hasta que lo sacás. En esta cuarentena, donde no hubo teatro, digo, ¿te pusiste a trabajar personajes? Dijiste, bueno, a ver, los quiero nuevos. Hacer uno que nunca me pude poner y me puse y lo saqué. ¿Cuál? Y si lo hiciste. Sí, mira, un montón. Me pasó con un montón de personajes. Como te digo, con las divas de la cumbia, con los personajes del popurrí. Hay un montón de personajes que están, que no habían visto antes. Así que, nada, me divierte. Nada, hacerle un poco honor al nombre de la obra. Esto de jugar a ser camaleónica y salir y entrar de los personajes tan diferentes, ¿no es cierto? Sí, sí, unos sí. De otros. No sé, de Charlotte pasar a Cristina Pérez, de Cristina Pérez a, no sé, a, ay, qué graciosa. A María Ananis, qué sé yo. Hacenos no Cristina Pérez. Que no son te todos vimos. Iliana Calabró. Ay, Cristina Pérez. No la vimos a ver, nunca, ¿ves? No la vimos a esa. ¿Cómo es? Cristina Pérez. ¿Cómo te tomó, no, cómo te parar, tomó no, el noviazgo no, de... Barili. De Barili, Cristina? Sí. Nos tenemos que parar para que venga. Claro. Un avión, hay que ponerse. Vamos a estar última información. Pérez está muy seria porque va a dar un boletín de último momento. Por favor, aire. Noticias de último momento. Día 450 de cuarentena. ¿Y vos, Susana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, bien. Me cagaste un poquito, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Tan gracioso. Ay, escúchame, está mi amiga... Pará, pero para ser Cristina Pérez me saqué anteojos. Sí. Todo. Escúchame, Fátima, ¿está mi amiga Marisa Valli este verano o no? Ay, tiene que estar. Por favor. Bueno, la verdad que me encanta estar con Fátima. Fátima es una diosa, me encanta estar con ella. ¿Se acuerdan que yo era la diosa del verano? Y bueno, ¿sí? Fátima también es la diosa de Carlos Paz. Así que estoy con ella todas las noches, también ha pedido al público. Si el público me pide, por supuesto que voy a estar cachaqueando. Porque es la cachaca, el ritmo tropical, que me seduce por su forma de bailar. Genial, genial. Muy buena. Quienes conocemos a Marixa desde sí. Hace muchos años, tenés unas terminaciones, sí. ¿No? Ay, la terminación de la oración de ella,
que te sale impresionantemente sí. bien. Increíble. Igual. Increíble. Es idéntica. No, y vos sabés que ella tiene una onda increíble que cada vez que me ve, me dice, Fátima, yo no puedo creer. Me sacaste el tono, porque tengo un tono muy profundo. Por eso me encanta hacer temporada en Villa Carlos Paz. Estamos en un espectáculo primerísimo, como diría Moria. Estamos primerísimos absolutos porque la señora de Flores está taquillera, que va primerísima absoluta. Y yo me gusta jugar, salgo y entro del show, que soy tan ángela y tengo tanto tiempo, que al mismo tiempo estoy cantando, al mismo tiempo debuto Brujas y al mismo tiempo hago doble función con Camaleónica, Amores Teatro Holiday. Genial. Yo no lo conozco, ¿tienes? Pues yo no los conozco, yo bueno lo conozco, ¿tienes? Pero me pone el micrófono, ¿tienes? Yo no los conozco, me tuve un año, me llamo Marbella, me vengo acá, y porque soy también camaleónica como Fátima, yo tuve que cambiar caviar por mortadela, ¿entendés? Todo por culpa de Claudio Pol, sí, de Claudio Pol Canigia, ¿entendés? Que le dicen cucha de perro. ¿Por qué? ¿Por qué? Puro pelo y hueso. Pero decime, Nani, ¿cómo está tu hija sí. Charlotte? No, a mí no me gusta que hable mi mamá de mí. Tampoco me gusta que me haga Fátima. No sé, me hace medio boluda. Yo no soy así. No, no sé, me parece que Fátima es medio boluda. Igual es grosa, le va bien. No sé, que imite a otra persona. No sé, a Catherine Fulop. Hola, mi gente bella. Yo también estuve este año guardadita en la tele. ¿Para qué? Para debutar en Fátima Camaleónica con Fátima Flores, que está de martes a domingo en el Teatro Holiday Bella. Hacé la Zuller, dale. ¿Y la Zuller? ¿No estás? Hola, ¿cómo estás? Te extrañamos. Ay, quiero que me den el beso seco. Ay, claro, este COVID de mierda. Quiero dar el beso seco. Me extraño, sí. Me extrañaban. Ay, quiero volver, no sé, a trabajar con Susana Roca Salvo, ahí con Pampito, con Daniel Rinaldi. ¿Qué más está? Fabiana. ¿Y qué más ahí? Ay, me acuerdo de todo. Ah, Nayara. Bueno, los espero acá en Villa Carlos Paz. ¿De acuerdo? Bueno, después me tiro a la pileta y por ahí hago un topless. Escúchame. ¡Ay, los quiero, Zuller maníaco! Decime, Fátima, ¿te gritan de la platea? Como nosotros. De pronto, algún preferido, qué sé yo. Te piden tiran, personajes. Gente que claro. quizás este año no lo tenés en sobre el escenario, claro. No sé, una Gabriela Sabatini. ¿Le haces el regalito o estás muy... en todo lo que es rutina. Sí, la verdad que, bueno, me encantan las rutinas. Ustedes saben que fui una número uno, sigo siendo una número uno. Nadie pudo superarme. Así que sigo practicando. Acá tengo una casa grande para poder pelotear un rato. A la noche me voy con Fátima. Qué bien. Y si Fátima no me hizo y el público me pide, por supuesto que Fátima... Ahí sí. Susana Jiménez lo hace sí, muy bien. Sí, mira. Susana Jiménez la haces igual. Vos sabés qué pasa eso, que a veces cuando claro. yo hago un montón de personajes, pero por ahí queda uno, que hay una persona del público que me lo pide, por lo supuesto hace, que a la carta se lo hago. Así que no va a faltar ningún personaje. Por supuesto. Hola, mi amor. Hola, ahí está, graciosa. Ahí está Rinaldi, sí. que yo sé que me quiere, que sí. tiene ahí una foto con mi amor. Sí. ¿Cómo eso te fue es en Miami? Una cosa tan que te quiero y Susana que... ¿Estás con nadie? ¿Estás con nadie? Bien. ¿Estás sola? Igual. No quiero. No quiero, mi amor, pongo nerviosa. No quiero saber más nada con los hombres. Son unas cucarachas. No quiero saber más nada. Igual vengan al teatro porque en el show de Fátima les cuento que conocí a un señor en Uruguay. No. ¿En serio? Sí, pero después se los cuento. Después Dale. Se los cuento y soy el único espectáculo que hace ¡premios en vivo! ¿Das regalitos? ¡Sí! ¡Sí! Con Fátima hacemos unos regalos fabulosos, un sorteo y ¡pinguite! Y el público se gana unos premios solamente en Fátima Ay. Escamaleónica de martes a domingo en el Teatro Holiday Villa Carlos Paz. Esmeralda Mitre, no lo puedo creer. Te amo. Esmeralda Mitre vino. Está ¿En serio? Esmeralda en la villa. Sí, para que me.
Hola, chicos. Subime la música, mosquito. Chule, taxi, pa, 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 chú. Subime la música. Qué bueno, ¿no? Chicos. La verdad, estoy feliz de estar en Carlos Paz. Nada, me encanta haber salido de esta vida. Nada, muy tapa de ola, nada. Yo soy Esmeralda Mitre, soy del pueblo. Me llamo Esmeralda, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque canto joya. Y de las nuevas incorporaciones de la movida de la tropical cumbia, Ángela Leiva, la princesita. Gladys. Sí, no. Tiene función. Claro, la estamos. Ahí está. No. Pará, todos los días, ¿no? Voy a quedar como canigia, ¿viste? Tipo cucha de perro. Claro. El hueso. Escuchame una cosa, Fátima, porque ustedes... No, de verdad, sí. No, ustedes, vos y tu marido son las cabezas de tu producción. Sí. Pero tenés gente que te está ayudando, por ejemplo, en lo que es vestuario. Sabemos que la realización, obviamente. Ahora. Pero tenés un equipo que te ayuda... A todo lo que es imagen, que es mucho trabajo para vos y para tu marido solos. Sí, es muchísimo trabajo. Vos sabés, Su, que esta obra requiere de mucho ensayo, de mucha sincronización. Y el tema vestuarios es un tema aparte. Porque tienen que ser los vestuarios donde se me vea que yo interpreto al personaje que estoy haciendo. Pero además, tienen que ser rápidos para poner y sacar. Con esos vestuarios bailo, me muevo, transpiro mucho. Entonces, tienen que ser como flexibles. Así que también le quiero mandar un beso a toda la gente de vestuario que estuvo detrás de lo que es Fátima Escamaleónica, que está el señor Walter Suárez, Mariana. También se sumó Cintia a ser ahora, bueno, por supuesto también está Nachito acompañándome siempre, Nachito Jorrach, así que, bueno, también Glicería Ibarra, o sea, tengo como mucho vestuario de gente muy, muy importante, diseñadores, que realmente a la talla de estos personajes. Fátima, y bueno, y con todo este despliegue y un poco lo que vos decías al principio, de que esto era una patriada, pero realmente, ¿los números cierran o van a cerrar al final de la temporada? Mira, Fabiana, la verdad que no hemos venido pensando en números, sino venimos a querer trabajar y a poder empezar a mover la rueda. Creo que se trata de eso. El que piense en números este año, creo que está desubicado del planeta. De verdad que es así. Nosotros tenemos realmente un show muy costoso, grande. Y sabemos que este año es atípico y nada. Y venimos, como te digo, a trabajar. Yo como artista a encontrarme con el público, a ser patriada, a generar fuentes de trabajo también detrás de Fátima Escamaleónica y detrás de todos los shows que vienen. Hay mucha gente, son muchas las familias. Así que creo que tiene que ver con eso, con empezar a mover la rueda. Okay. Fátima, hace muchos años que estás en pareja, ¿cuántos ya? Y quería saber cómo hacen para tener intacta esta pasión, que trabajan mucho. ¿Cómo hace la pareja para conservarse? Bueno, a la noche dormimos en un freezer y nos vamos conservando. Puede ser, pará, ¿no? Mira, no sé, creo que no hay estrategias o no sé, creo que no hay recetas, ¿no? Creo que no hay recetas, nada, tiene que ver con que también, Susana también nos conocemos hace varios años con ella y ella sabe que nosotros llevamos una misma pasión, entonces también esa misma pasión por el trabajo nos va llevando por el camino y nos va acompañando, pero no hay recetas, ¿eh? Si hubiera una receta creo que la aplicaría a todo el mundo, todos felices y contentos, y no, y qué sé yo, es difícil, hay que ponerle también mucha onda y mucha garra, y es un trabajo diario. Es un trabajo, es un trabajo. Che, Fátima, ¿te sumarías a un programa, por ejemplo, como MasterChef? ¿Te gustaría? Mira, no sé, no me lo he pensado, no me lo han propuesto aún, pero me gusta mucho a mí cocinar, me gusta cocinar, así que creo que, no sé, en el caso de que me llamaran, no lo veo como algo descabellado en el sentido que soy una persona que sé cocinar, tampoco voy a decir que soy Maru Botana, tampoco voy a decir que soy Maru Botana, pero... Se puede creo que combinar humor con cocina y estaría divertido. Sí, es un programa que, bueno, este año obviamente que le fue muy, pero muy bien. Bien. Mira. Bueno, y vos habitualmente todos los años después de la temporada se van a descansar, se hacen un viajecito este año. Ojalá de acá a marzo la cosa
esté mejor. El problema es que afuera, en el exterior, está peor que acá, ¿no? Pero, ¿cómo proyectan ese descanso? Exacto. ¿En algún lugar de la Argentina? ¿O están esperando los acontecimientos de marzo para decidirlo? Mira, obviamente que la Argentina tenemos lugares hermosísimos para conocer. Uno, gracias a Dios, con la gira pude recorrer todo el país, así que conozco, si bien son pocos los momentos que uno tiene porque siempre uno está trabajando, pero gracias a Dios conozco mucho mi país y no tenemos nada que envidiarle a nadie. Es un país pero bendecido por la naturaleza, por la geografía, por el clima, por todo. Nosotros solemos ir siempre, bueno, yo como me cuesta despegarme mucho del trabajo, siempre estoy enganchada al trabajo, a mí me gusta mucho ir a Las Vegas justamente para seguir enriqueciendo lo que es mi show. Claro. Veo puestas de luces, veo vestuarios, coreografías, a los artistas muchas veces que imito las veo en vivo para perfeccionar, entonces también ahí combino un poco vacaciones con un poco de trabajo. No sé, este año está complicada la cosa afuera, estamos mejor acá. Así que bueno, por ahí me quedo un rato más en Córdoba o recorriendo el país, veremos. Vieron que es minuto a minuto. Total. Sí, 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 sí. Fátima, querida, un beso, un abrazo enorme para vos, para Norberto, para toda la gente, Adrián Labruna también. Vamos a repetir este móvil, bien, por supuesto. Nos vamos a volver a encontrar, bien, y desde acá un gran abrazo y lo mejor para vos. Un beso. Gracias, Su, sabes que te quiero muchísimo, mucho, mucho. Así que bueno, lo mejor para este año, para todo el equipo Implacables. Gracias por estar siempre. Ah, acá me dicen, cualquier duda de horarios, de funciones de teatro, ¿dónde? Me pueden escribir en mi Instagram, que sí, es @soyfatimaflores. Falta Susana Rocasalvo. ¿Cómo? Tiene que invitar a Susana Rocasalvo. No, pero esa mujer no. No. Más vale tenerla lejos a Susana Rocasalvo. No hace falta. Chao, no, no. Bueno, yo la hago muy bien a Rocasalvo porque es del palo como yo. Te quiero. Chau, chau. Tal cual.